La carta funcionó perfecto. No sabes el susto que tiene. Estaba temblando. Sí. Mejor que me sueltes, porque te juro que tu entrepierna lo va a lamentar. Sí. Ahora. ¡Ana! Necesito despedir a alguien. ¿El nuevo? Sí. Lucas Moreno. ¿Vicky, sos vos? Por favor, venime a buscar. Tengo mucho miedo. Por favor, te lo pido. La comunidad confía en vos. Ahora, lo que no entiendo, ¿por qué Lucas? Todo se va a aclarar a su debido tiempo. Bueno, a partir de mañana se quedan... ¿Qué? ¿Sabes lo que acabo de escuchar? ¿Qué? Necesito conseguir el teléfono y la dirección de Lucas ya. No, no se trata de un animal corriente. ¿Qué es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¡Es Andrés! Yo me voy a bañar. Tiene que ser esta noche. ¿Tenés todo listo? Sí, tengo todo listo. Crees en la causa, ¿verdad? Sabes que haría mi vida por esto. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí, 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 estoy bien. Estoy bien, vine a... Vine a buscar unos analgésicos, pero estoy bien. ¿Estás bien? Mírame. ¿Sí? Sí. ¿Te sigo bañando? ¿Puedo? Sí. ¿Sí? Vení pronto. Ahí voy. Llamalo a Pisani, por favor. Paranoico, viejo, ¿qué te pasa? Bueno, tranquilo. ¿No se la dejó llamar a una ambulancia? ¡Te dije, llamalo a Pisani! Esto es por lo de la carta que recibiste, ¿no? Te están amenazando. ¿Vos le contaste? Pero sí, claro que sí. ¿Por qué? Estoy preocupada por vos, mi amor. No, hijo, nadie me está amenazando. Pisani. No recibí ninguna carta. Hijo, no podés, podés haber matado. No te das cuenta, hijo, por favor. Hijo, disculpa, hijo querido. Tranquilo, no estoy bien, hijo. Perdoná. Pero pedime ayuda. Bueno, perdoná. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el profesor? ¿Qué pasó, por Dios? ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? Dígame qué tiene, por favor. ¿Sabes qué iba a pedir para comer? No, no pida, ya está. Hice unos sándwiches con lo que tenías en la heladera. ¿Esto tenía en la heladera? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué? En Villa Rita hacías lo mismo, ¿te acordás? Que con lo que había, bueno, con lo que había, con lo que no había hacías algo como esto. ¿Te acordás? ¿Cuánto tiempo que pasó, no? Sí. Demasiado. ¿Te pusiste seria? ¿Qué pasó? Nada, que vos tenías razón. Que tenías razón de esos tipos y yo no te escuché. Ya lo hablábamos, Vicky. A ver, vení. No sí, pasó nada. Sí, ya lo no sé. Pasó nada. Ya lo sé que lo los hablábamos. Son unos hijos de puta que te usaron, nada más. Ya sé, pero yo fui una boluda que me dejé llevar y que te perdí. Que... Vení, 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 vení. No pasa nada. No pasa nada. No, estamos acá. ¿Estás bien? ¿Estás bien acá, no? ¿Estás bien? Ojalá... Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás. Ay, te extrañé tanto.
Ana, pará. Ana, vení, pará. Escuchá, está todo bien. Justo te llamé, te toqué el timbre. ¿No te vas a presentar? Sí, ella es Ana, es una compañera de trabajo. Ella es Vicky, que es... Sí, no, fuimos novios por mucho tiempo. Yo tendría que hablar algo de trabajo con ella. ¿Puede ser? Sí. ¿Un segundo? Sí. Gracias. Pasá, por favor. Por favor. ¿Querés comer algo? ¿Querés tomar algo? ¿Querés...? No, quiero nada. ¿Qué pasó? Te quería avisar que mañana te van a echar. ¿Qué? Sí. Hoy justo me estaba yendo de la fábrica y sin querer escuché una conversación entre Gorosito y Lambetti. ¿Lo conoces? ¿A quién? ¿A Lambetti? A Lambetti, sí. No lo conozco. ¿Y por qué? No sé por qué. Escuché eso, no escuché el porqué. Yo sí sé por qué. No. Yo, ¿qué? Es que me imagino por qué. No, para, no empeces. No dije nada. Sí, no dije nada. Sí, porque te conozco. A ver qué. Te conozco, estás pensando mal de él. ¿De quién? De Andrés. Ah. ¿Viste? No lo nombré. Te conozco, ¿sabes qué? Sos prejuicioso. Mira, yo soy prejuicioso. Si te echan, mejor, me haces un favor, joder. Ana, pará. Escuchá. Ana. ¿Todo bien? Sí. Nada, problemas en el trabajo. Me voy a dormir, ¿sabes? Porque estoy... Mañana tengo un día muy largo. Te duermas bien. ¿Quién es? Isabel está viva. No. Estoy muerta. Como mis hijos. Y vos los mataste. No. Mandaste a matar a Germán. No. Pedro está muerto por culpa tuya. Y Bruno. Pobre hijo mío. Bruno está vivo. Todavía no despertó. Y hoy... Si matas a Andrés, estás salpicado de sangre, no, como todos los verdugos. No, estoy salpicado de sangre. Germán está vivo. ¿Sí? Sí. Germán está vivo, sí. Pero vos ya no. Isabel. Vos ya no. Dejame. Vos ya no. ¡No! ¡Vos ya no! ¡Andate! ¡Vos ya no! ¡Andate, Isabel! ¡Andate! ¡Andate! ¿Qué pasa, Leopoldo? Estás soñando, mi vida. Sí. Tranquilo. Ay. Tranquilo, ya pasó. ¿Qué querés, nene? Mirá qué linda tu voz de dormida. ¿Qué querés? Pedirte perdón porque... una situación muy incómoda y vos viniste a decirme eso. Perdóname. Bueno, listo, estás perdonado. ¿Puedo seguir durmiendo? Pará, no me cortes. Es que me parece que no tenemos nada más para hablar. Vos escuchaste, mañana puede ser mi último día. Que no tenemos la posibilidad de despedirnos, capaz. ¿Tan rápido te das por vencido? ¿Con vos o con la empresa? ¿Conmigo qué? ¿Tengo que decir que entre vos y yo hay algo especial? Ay, no me vengas que entre vos y yo, porque no hay vos y yo. Tres novias. No, Vicky no es mi novia. No sé, ni me importa. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te revisas esto que ahora tenemos que bajar a la planta a probar
los comandos de voz, que los tienen listos, no sé, van a decir que a ver si sirve o si no. ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ah! Te estoy hablando. Que revise los planos porque tenemos que bajar a la planta a revisar. ¿Me escuchaste? Sí, que lo de la planta, que revise. Sí, exacto. Pero si me estás escuchando, ¿por qué no me contestás entonces? ¿Sabes si llegó Leopoldo Valencia? Si alguien preguntó por mí. Que yo sepa, no. Chile. ¿Qué? Me vas a tener que banco. No, no, no. Ayúdame con esto. Terminamos con esto y después te banco lo que... Es algo personal, por favor. No, está bien. Bueno, si vienen de personal, yo voy a decir que vos te fuiste y me dejaste acá laburando solo, chica. Mira, como te dije anoche, tuviste suerte. La bala solamente te rozó el brazo, así que en un par de días vas a estar bien. ¿Puedo ir a trabajar entonces? Sería bueno que te quedes acá descansando, pero bueno, anda, anda, cuídate. Y cuida ese brazo, no lo muevas mucho. Sería bueno que trabaje algún día. Bueno. Eduardo, vení un segundo. Sí. Te quiero pedir un favor muy importante. Sí. Como amigos que somos. Yo estoy atravesando una circunstancia bastante crítica. No me convendría que tomase difusión este tema. Está bien, yo te pido que no llegue a oídos judiciales ni policiales de ningún tipo, que esto quede acá. Está bien, quédate tranquilo. Dale. Bueno, lo acompaño, doctor. Esta es la oficina del profesor. Todavía no puedo creer lo que pasó. ¿Cómo es su nombre? Bueno, no importa. Prometo investigar a fondo. Pase tranquila. Gracias. ¿Qué haces acá? Si Lucas te lleva a ver, ¿qué le digo? Ya lo vas a saber. Ahora decime por qué fracasaste anoche. No fue mi culpa, fue la tarea. ¿Cómo que no fue tu culpa? Vos tenías una tarea que cumplir y no la cumpliste. Todos nosotros tenemos un compromiso irrevocable con la comunidad, con sus objetivos. Sí, 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 ya lo sé, pero pasó algo raro. Además de esta chica. ¿Algo raro? ¿Qué tienen esas pastillas que me diste? ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Por qué vi algo raro? ¿Por qué vi un animal? ¿Qué clase de animal viste? ¿Dónde lo viste? Lo vi en el espejo. No era real. Parecía un lobo, ¿no? Vicky, Vicky, por favor, no te asustes. Lo que estás tomando es lo que tenés que tomar para prepararte. No me gusta tomar cosas que no sé qué son. ¿Pero vos querés o no querés ser la pieza fundamental? Sí. Siempre confiaste en mí. ¿Querés o no querés ser la madre del hombre nuevo? Sí, sí, claro que quiero, sí. Un hijo con Lucas es lo que siempre quise, y bueno, y eso es todo lo que hace falta, la voluntad, la decisión. Llevamos un largo camino juntos, Vicky. La parte más difícil ya está hecha, ahora solo nos queda llegar a la gloria total, al éxito completo. Está bien, está bien. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué yo no sabía que existía? ¿Por qué Lucas la mira así? ¿Qué importa quién sea esa chica? Vos te la vas a sacar de encima. ¿Cómo? Ya lo vas a saber, confío en vos. Hay que esperar, ahora hay que volver a esperar el momento. ¿Cuándo va a ser el momento justo? Ya lo vas a saber. Ahora tenés que concentrarte en que Lucas Moreno solo tenga ojos para vos. Ah, ¿puedes
ser que sea Andrés el que esté atrás del raje de mi casco. Si no, ¿quién lo va a querer rajar? Lo acaban de tomar. Bueno, puede ser el hermano. No, no, Franco es más bueno que el pan. Además, desde lo del accidente, viste, no está viniendo mucho. Sí. No, lo que puedo hacer es ponerlo a prueba a Andrés. ¿Eh? A ver qué hace cuando le cuente lo que escuché. Ah, está bueno eso. Porque sí. Si fue él, se lo van a producir a que te quede. Además, no puedes ir chequeando, ¿viste? Uno se da cuenta, la mirada te das cuenta. ¿Qué? Hey, ¿qué pasa? ¿Qué hacen paviando ustedes dos acá? Estoy hablando. Vayan a laburar. Sí. Rápido, nena. Ana. Conocido empresario le dispara a su propio hijo. En un confuso episodio, Leopoldo Díaz Pujol disparó a quien consideró un intruso en su propiedad y resultó ser su hijo Andrés, quien quedó herido de gravedad. ¡Qué maravilla tu contacto! Bueno, ahora vos asegúrate que Leopoldo lo vea. Sí, no hay problema. Él revisa todo lo que sale con su nombre, así que lo va a ver enseguida. Bueno, te dejo, así sigo con lo otro. ¿Eh? Listo. Hablamos después. Dale, hablamos. Estaba buscando el historial de Cooking. ¿El historial de Cooking? Sí. No sé dónde está, pregúntale a Flor. Bueno, no importa, no. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué está la receta? Mira, lo tenías en tu nariz y de lo nervioso que estás, no la veías. Me preocupa tu estado, ¿sabes? Bueno. Lo que pasó anoche en casa me preocupa mucho. Voy a estar bien con estas pastillas que me da Pisani y me voy a poner bien. Riboplax. Sí. Te negaste toda la vida a tomar esto. Sí. ¿Qué cambió ahora? Nada, no sé qué cambió. Es otro tiempo, necesito relajarme ahora. Yo me voy a ocupar. En un ratito las tenés acá. Vas a estar bien. A ver, la escucho, Gorosito. Bueno, si me da un momento, le explico cómo. Sí, este es el momento. ¿Qué quiere creer? ¿Qué pasó con la grúa? Nada, estaba parado ahí, se cayó la carga, ¿no? Ah, sí. Sí, de verdad. Si bajé porque me mandaste un mensaje, necesito hablar con vos, pensé que me ibas a hacer. ¿Qué mensaje te mandé? Yo no te mandé ningún mensaje. Me mandaste un mensaje recién diciendo necesito hablar con vos, pensé que me ibas a hacer. Fue Gorosito. ¿Eh? Moreno, ¿me podés explicar qué pasó? Me encantaría saber tu versión. Vení, Gorosito, por favor. Mi versión es muy simple, estaba parado ahí, se cayó la cara, no toqué nada. ¿Y qué hacías vos en un área restringida? A vos no tengo que dar explicación. Bueno, pero a mí sí, Lucas. Momentáneamente soy el gerente de personal. Anda, Gorosito, yo me encargo del resto. ¿Qué pasó? No estoy riendo de vos, que me parece ridícula la situación nada más. Pero es que no creas, es muy grave la situación. Se acaba de perder un envío importantísimo, Lucas. Te puedo echar por esto. No, es que me imagino, si no, no hubiese pasado nada. Está bien. ¿Qué quieres decir? Que esto no pasó por casualidad. Ajá. Yo le explico. Perdón, ¿cuál? Pero... Opa, tenemos acá un discurso aparte. ¿Qué tenés que ver vos con esto? No, porque... ella está traduciendo lo que quiero decir, que está bien. Es una compañía de trabajo que me ayuda. Chicos, no me digan que ustedes dos... No. Hagamos una cosa, tengamos esa reunión, te explico lo que pasó y listo. Bueno, dale, te espero arriba. Dale, gracias. Tampoco era para que me quedas no tan tajante, ¿no? No soy la peste. Tenías una novia escondida. Suerte. ¿Hiciste las compras que te pedí? ¿Dejaste de tomar alcohol? ¿Ves? No estás en condiciones de pedir nada, mamá. Decime, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Qué hace esto acá? ¿No lo habían tirado? No, tu hermana quiso guardarlo. Pobrecita, mi hermana todavía cree que mi papá va a volver. Qué tonta. Ay, papá debe estar en un lugar mejor, con una familia mejor, feliz. Julia, por favor. ¿Qué es esto?
La billetera y los documentos de papá. Pero, ¿qué hacen acá? ¿Qué pasó el día que se fue papá? Sí, no entiendo, nunca lo vi, eso... discutimos, hija, discutimos muy fuerte. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te pegó? ¿Vos le tiraste algo? ¿Qué? No entiendo. Cosas del matrimonio. ¿Qué cosas, mamá? Cosas que no voy a charlar con vos. Se puso loco y se fue y no volvió más, nunca más. Pero no entiendo, ¿cómo se va a ir sin los documentos, sin la billetera? Y los documentos se tramitan en cualquier lado y esos pocos pesos no le cambian la vida a nadie. A mí me cambian el día. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hacer lo que vos no hiciste, mamá. No sé qué pudo haber pasado. Lucas salió disparado acá, no me dijo nada. Pero no decís que recibió un mensaje de texto, Lucas. ¿Qué tiene que ver eso? A lo mejor recibió una orden de alguien. Y si lo mandaron a sabotear esa carga de celulares, en mi país, esto se llama espionaje industrial. No. Es cuando la competencia no, le paga no, Mayra, a alguien. No, Mayra, acá también se lo llama así, pero no es este caso. Lucas Moreno es un buen pibe, no creo que ande necesitando... ¿Es verdad que lo fijaron a Lucas Moreno? Ah, todavía no es verdad, pero en un rato seguramente lo será. Ahora, ¿pero qué hace un diseñador operando la grúa? No entiendo nada. Yo tampoco entiendo, realmente. Ah, si no tenemos ninguna otra pista, mi teoría es la única hipótesis que tenemos. Gaby, vení. Voy a preguntar a Gaby. Sí. Vení, escuchame una cosa. A ver, ¿cómo es este tema? ¿Qué está pasando? O sea, falta mercadería. ¿Qué dicen los jefes? ¿Ya lo despidieron? ¿Se sabe por qué Lucas saboteó la carga? Paren un poco. No sé mucho. No. Bueno, tenés que saber, es tu área, Gaby. Mira, yo lo único que sé es que Lucas no es tonto ni malintencionado y acá hay algo muy raro, de verdad, ¿eh? Se perdió mucha plata y se arruinó un palet entero de celulares. Ah, bueno, nos olvidamos del aumento de sueldo. Y de los premios por productividad. Espero que no sea el final de Lucas Moreno. Bueno, si no tienen más preguntas, voy yendo, que tengo que trabajar. Chao. Sí, anda. Bueno, al final era más fácil de lo que creía. Sí. Asegúrate que Lambetti no abra la boca, por favor. No, nadie lo tiene que saber a esto, ¿sí? Perdón. ¿Le puedo hacer una pregunta, Andrés? Le pude sacar un día más al cliente a cambio de darle los celulares de alta gama por el precio de los otros. Perdimos dinero, pero no un cliente. Quédese tranquilo, que no va a volver a pasar. Obvio que no. Asegúrate que la carga llegue cuanto antes. Sí, señor. Me mata que me trates de usted delante del resto de los empleados. Bueno, nadie te tutea, la verdad que me parece raro ser la única. Mejor. ¿Querías hablar algo conmigo? Sí. Quería hablar sobre lo que pasó con Lucas, con Moreno. Lo de la grúa. Ese tema lo está manejando Valencia. Sí, bueno, pero él puede terminar despedido. Puede terminar despedido si Valencia encuentra que fue negligente, si no, no. Dejemos que lo maneje Valencia, eso sí. Mira que confío en vos para que la carga que viene llegue en perfectas condiciones. No me falles. Sí. Después nos vemos. Andrés, yo sé que le hicieron una cama a Moreno. ¿Una cama? Sí, una cama, sí. Anoche escuché que Gorosito decía que hoy lo iban a echar. Y hoy pasa esto. Es raro. Es muy serio lo que estás diciendo. Sí. Y sé que ella no pierde ni gana nada haciendo echar a un empleado. Por eso pienso que alguien la mandó. ¿Quién? No sé. Pero si Lambetti y Gorosito arruinan algo de la empresa para ensuciar a un empleado, tampoco está bien. Me parece que hiciste lo que tenías que hacer. Gracias. Sí, ya está. Yo le dije, si Lambetti y Gorosito se la llevan de arriba, los mando a Andrés. Bien, perfecto. No, te estás cagada lo que pasa. ¿Por qué? No dramatices, dale. Vamos a arreglar el pedido que arruinó tu novio. Córtela con la pendejada. No es mi novio. No, tenés razón. El novio de otra. Dale, Ani, vamos. A ver si entendí. Vos no tocaste el teclado, ¿no? Pero sospechosamente la grúa se movía sola. La manejaba un ánima bendita, no sé qué. Cosa que ya es bastante difícil de entender, Lucas. Valencia, te lo digo una vez más, yo no toqué nada. No hice nada. Estará funcionando mal, no sé. Está bien, demos vuelta a la página ahora con ese tema. ¿Qué sorongo hacías en ese área? No es tu lugar de trabajo. Estoy conociendo la empresa, soy nuevo. Estoy conociendo el personal, cómo funciona todo. Bueno, si vos querés conocer la empresa, el personal, cosa que yo ya sospeché que te interesa mucho ese sector. No. Bueno, pedí autorización al supervisor de esa zona, en ese caso Gorosito. No le caigo bien lo que acabas de ver. Pero me estás jodiendo, ¿qué no le vas a caer bien? Valencia, necesito ya una autorización para sacar del stock el nuevo envío para el cliente.
Sí, gracias a vos, lindo, que hiciste percha la anterior. Ya voy, Sonia, ¿eh? No, ya voy, no, ahora, las papas queman de verdad. Bueno. Vení, son dos minutos. Está bien, me quedo tranquilo. Ahí voy, ¿me esperás acá o te tengo que atar, Lucas? No, me quedo acá esperándote, Valencia. Flor, comunícame ya mismo con el editor responsable de marketing y negocios, por favor. Espera, no cortes. Llama al doctor Giordano o al doctor Horton. Quiero iniciar acciones legales ya. Perdón. Estaba acá al lado y escuché, perdón. ¿Está todo bien? Fue todo bien, gracias. Estos buitres hijos de mil puta que comen de la desgracia ajena. Aprende vos. Cuanto más alto vueles, más miserables van a ser con vos. Tenelo muy en cuenta. ¿Pasó algo? No. ¿Cómo está su hijo? Andrés está bien. No, Bruno. Me refería a Bruno. Se va a reponer. Dios va a querer que se reponga. Muchas tragedias, ¿no? Debe ser difícil seguir adelante. Es difícil, sí. Pero hay que luchar. ¿Qué te pasa? Me quedé pensando. ¿Pensando? Sí. Está bueno pensar. Pero andáselo a tu lugar de trabajo. Así aprovechamos los recursos, ¿sí? Claro. Permiso. Adelante. Permiso, Andrés. ¿Podemos hablar un poquito sobre la situación de Moreno? Pasá, sentate. Oye, aunque el pibe lo niegue, no sé qué hacer. Lo que hizo es causal de despido. ¿Qué hacemos? No, por ahora suspende la medida, ¿sí? Bueno, pero perdimos una carga valiosa. Digo, el cliente debe estar muy furioso. No, con el cliente yo ya hablé. Y está todo solucionado, lo compensé, así que por ese lado salió beneficiado. No tengas problema. Está bien, Andrés, pero creo que alguna medida tenemos que tomar, ¿no? Por el momento no. No con Moreno. Bueno, ¿está claro? Sí, clarísimo. Eso sí. No lo quiero ver más por abajo. Si es de diseño, que se ocupe de estar en el sector que tiene que estar. Bueno. ¿Estamos? Permiso. Hola, Malte, ¿dónde estás? Acá, en Villarrita. No sabés lo que me pasó. ¿Conseguiste laburo? No. Fui a la dirección que me dieron. No tenés ni idea de lo que estaba hablando. Qué raro, ¿no? Rarísimo, ahora lo voy a encarar al ruso, que fue el que me pasó el dato. A ver, andá a saber qué despelote hizo aquel. Qué lástima, tenía una ilusión, che. Me había venido corriendo de allá. ¡Ah! Qué mentiroso el Rengo. Hola, ¿se cortó? Estoy acá, hola. Necesito que me hagas un favor. Necesito que vayas a ver a tus tías. No, hermano, no me pidas eso. Cualquier cosa menos eso. No, me hablan todo el día, me secan la cabeza. No tengo tanta palabra para contestar, no tengo. Ya sé, pero hacelo por mí. Necesito que veas a tus tías, porque ellas tienen que saber algo del día que murió la mujer de Díaz Pujol y su bebé. Lo que sea, rumores, chisme, lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Sí, recién estuve con Leopoldo y la verdad que me conmovió. No sé, sentí algo que nunca sentí. Y bronca debe ser. Capaz que es tu viejo y te tiró al río el día que naciste. ¿Y si no? ¿Y si no fue él? ¿Y si le mintieron? ¿Te parece? No sé, la verdad que me... ¿Sabes cómo lo vi? Conmovido por los hijos. Si Leopoldo es realmente mi viejo, la única forma de perdonarlo es que realmente piense que Germán murió cuando nació. Te dejo. Hola. María, eras, ¿no? Ana. ¿Necesitas algo? A Lucas. Vine a buscarlo para almorzar. Tu novio no trabaja acá. Trabaja arriba. Ah, pero anoche dijo que trabajaban juntos. Sí, es una manera de decir. Pero es tu novio. No sabes con quién trabaja, dónde. Sé cosas mucho más importantes. Sé lo que le gusta, lo que no. Lo que lo hace reír. Sé que le gusta dormir desnudo. ¿Y? No. Y a
aviso. ¿Para qué meterse en problemas, no? Por vos, lo digo. Lo único que falta es que me amenaces. Permiso. Bueno, ya mandé a preparar la medicación. Sí, ya lo sé. Declarar insano lo antes posible, mi hermano. Sí, es la idea, ¿no? ¿Tenés en la mira? Sí. Gatilla. Me da mucha intriga saber que lo tiene tan perseguido. Me estoy encargando de eso, no te preocupes. ¿Y qué hace tu secuaz con Andrés? Yamir. Ajá. Yamir. Bueno, después me contás, ¿eh? Yo me voy a encargar de que mi maridito tome la medicación. ¿Qué hacías con Andrés? Me mandó a llamar porque quiere que vigile al pibe este. ¿A quién? Iván Moreno. ¿Para qué? No sé para qué. Me pidió un informe de movimientos. Nada más. No sé qué hago. ¿Con qué? Con eso. Hago lo que me dice. Hace lo que te pide. Eso sí, primero la información a mí. Y a él una sola palabra. ¿Está claro? Está claro. Anda. Sé que a lo mejor somos hermanos y la verdad no quería que te murieras sin saberlo, como Pedro. Eso. Ojalá pudiera decirte que soy Germán. No estoy seguro, ¿sabes? ¿Quién sos? Déjame de joder, Eduardo. Solo vos, mi mujer y mi hijo sabían lo que pasó anoche. ¿Cómo carajo se filtró la información a la prensa? Explícame. Leopoldo, en serio, yo no tengo nada que ver. No, no, si hablo en serio. No, pero te lo estoy diciendo en serio, yo no tengo nada que ver. Me conocemos toda mi vida. Eso no es garantía de nada. Leopoldo, de verdad. ¿Quién sos? Créeme, te juro que yo no tengo nada. Te lo juro, de verdad, te lo estoy diciendo de verdad. Leopoldo, yo no filtré ninguna información, créeme. Déjame chequear los signos vitales. Dale. Había alguien. ¿Había alguien? Mi hermano. Estás diciendo cualquier cosa. Mi hermano. Relájate. Relájate. Hola, Cuervo. ¿Qué sé? No, para, que no te llame para eso. Un beso, loco. Estoy saludando. Todo bien, pero necesito que me hagas un favor. ¿A tu vieja? No, te la hago corta. Necesito que me ayudes con algo de mi viejo. ¿Qué salami? No sé, pensé por un momento que me llamabas, pues no sé. ¿Me podés ayudar o no? Sí, ¿qué querés? Dale. Ayer encontré
el documento y la billetera de mi viejo. Acá, en casa. ¿Y? Es que no me cierra que se haya ido sin los documentos. Necesito que me averigües qué pasó ese día. Se decían tantas cosas tu viejo, Julia. Que era buche de la cana. Que le vendía merca al tuerto Vieites. Que andaba con la hija... Quiero algún dato, infeliz. ¡Epa! No chismes de cuarta. Qué linda que sos cuando te pones así. Vale, dame un beso. Para, Cuervo. ¿Me vas a averiguar esto o se lo tengo que pedir a otro? Sí, sí. ¿Vos me vas a devolver el favor? Yo te extraño, Julia, da. Gánatelo, Cuervo. Ok. Si vos me conseguís lo que te pedí, vas a tener tu premio. ¿Te vas? Sí, ayer hice horas extras. Chao. Ey, ¿por qué me hablas así? Es por lo de anoche, ya traté de explicarte, ya te dije. Yo no quiero que me expliques nada. Lo único que sí, te voy a pedir un favor. ¿Qué? Decirle a tu noviecita que no me venga a bardear más. ¿Qué qué? ¿Qué qué? No te hagas el gil. La chica que estaba ayer en tu casa vino hoy acá a verte a vos y no sé por qué motivo me bardeó. Para, no me hago el gil, no sabía. Explícame, decime qué pasó. No, pedí a ella que te explique. Y decirle que me deje en paz. Porque encima que te ayudo, me estoy comiendo yo el garrón. Yo me comí un garrón también de tu novio Andresito que me quiso hacer una cama. Ay, Andresito no es mi novio. Y pedir a Lambetti que te explique por qué lo suspendieron. ¿Terminaste? ¿Te puedo llevar? No, está bien, gracias. Me tomo el colectivo. Mirá que voy para tu barrio, ¿eh? ¿Tienes familiares en mi barrio? Sí, ¿los conoces? Somos dos cuadras y volamos a la izquierda. Ya sé. Cierto, tenés parientes en mi barrio. ¿Tan lejos me ves de tu mundo? En la otra punta. ¿Y ahora? ¿Me ves un poco más cerca? Andrés, te estoy dejando que me acerques a mi casa, ¿sí? Tratamos de... Tienes razón, perdón. ¿Qué pasó? No sé, estos coches son de plástico. Ana. ¿Qué? Haceme un favor. Dale arranque al auto. ¿Yo? Sí. No sé manejar. Es muy sencillo, tenés que girar la llave, nada más. ¿Y aprieto algo más? No, nada más. No, está bien, ya está, deja. Voy a llamar a la grúa. Qué garro. Sí. Bueno, igual por mí no te das problema porque yo me tomo el colectivo allá y estoy... No, ¿qué colectivo te vas a tomar? No, no. ¿Sí? No, esperemos que venga la grúa. Pero no, yo estoy súper acostumbrada. Vas a llegar más rápido si esperamos la grúa, de verdad te lo digo. Además nos vas a dejar solo acá, en el medio de la nada. Ok. Por favor. Dale. No puedo creer, loco, qué mala onda. Me vengo desde allá rajando porque vos me lo pedís, comiéndome el garrón del ruso. Te mal, ¿no? Y no me da bola. Yo necesito más cariño, soy sensible. Sí. Pues sin querer, igual. Bueno, perdón, ¿quieres café? Sí, quiero café. ¿Qué pasó con el ruso? Yo qué sé qué pasó. No lo encontré, lo busqué por todos lados, se lo trago a la tierra. No sé, cuando lo encuentre te digo. Ah, ¿estuviste con tus tías? Sí, bueno, escúchame, te pude averiguar. ¿En serio? Sí. Pará. Ese es tuyo. Bueno. Luego mis tías, eso. Me debe 10 favores. Escuchemos. Esto es lo que pude averiguar. Después tenemos que desmalezar y ver qué es verdad, qué es mentira, viste cómo son mis tías, viste, son al dope. Profesionales del chisme. Profesionales del chisme. Bueno, sí, lo que me dijeron es lo siguiente. El día del velorio, mi abuelo estaba destruido. Destruido, pero me dijeron que nunca vieron a un tipo sufrir tanto. Lo raro es que en un momento llega al velorio la curandera del pueblo. Es una mujer muy siniestra, muy rara. Sin saludar a nadie, Leopoldo nada, se manda al cajón del bebé. Y Leopoldo la ve y se manda atrás de él. No sé qué quería hacer la mina con el cajón, pero la agarra. Hay una situación, una discusión entre ellos y Leopoldo la echa. Toda esa situación era medio rara, pero mis tías tampoco iban a preguntar porque, viste, qué sé yo, Leopoldo estaba así, destruido, pero ¿qué tenía que hacer esa mujer ahí? ¿Entendés? Ella se quedaba en la casa, la gente le iba a ver, no iba a los lugares.
Pero bueno, no preguntaron nada, no daba. Leopoldo no quiso que la curandera abriera el cajón. No, bueno, es lógico, ¿no? Era un velatorio cajón cerrado. No era por eso. Ah, ¿no? No. No, Leopoldo no quiso que la curandera abriera el cajón porque el cajón estaba vacío. ¿Qué? ¿Puta mamá? ¿De dónde sacaste eso? Mante, el cajón estaba vacío. ¿Por qué ese bebé sobrevivió? Y soy yo. Vos, basta. No, ¿qué basta? El tipo es un hijo de puta que me dejó en el río. Ahora entiendo todo, me cierra todo. Está todo muy claro. ¿Vos querés encontrar al tipo? ¿Vos estás convencido de eso? Claro. Necesitas pruebas. ¿Vos querés pruebas? Sí. ¿Necesitas pruebas? Vení conmigo, ahora la voy. Vení. ¿A dónde va? Vení. ¿A dónde va? Rápido, vení. ¿Dónde va? Le digo la verdad. Abrí los ojos y estaba ahí parado. Créeme. ¡No! Ay. Digo, ¿no? ¿Y si le prendemos una velita al fantasma? Es una joda, Bruno. Bruno, mírame, Bruno, de verdad. Si no tenías que morirte, no tenías que morirte. Es así. A lo mejor no es así. Bruno, no tenías que estar en lugar de Pedro. Basta de muertes. Te pido, por favor. Qué raro, porque a vos te encanta la muerte, ¿no? Cazar y esas cosas. Sí, Yamir. Me acaba de llamar Otero, que está siguiendo a Lucas Moreno, el pibe que... Sí, ya sé quién es, Yamir, habla. Entró al cementerio El Remanso con otro tipo. ¿Al Remanso? Le estaba por avisar a Andrés. No, no avises. Salgo para ahí. El tío se va, ¿sí? Perdón, tío, no quise ofenderte. El tío no quiso enojarse. Ey, saludito a... A Fantasmita. Es una joda, nada más. Chao. Cazador. ¿Le diste la medicación? Ya se brotó, ¿no? Por supuesto. La verdad es que la internación de Bruno no pudo haber sido más oportuna. Sí, sí. No, no lo soportó ese clavo tranquilizante. Exactamente. No sospecho nada, además. Manteneme al tanto de todo lo que pase y no te cortes sola. Quédate tranquilo. No falta mucho para que haga efecto, seguramente. ¿Qué hace usted acá? Le pedí que se fuera de mi vida. ¡Fuera de mi vida! ¿Dónde? Está salpicado de sangre, como todos los verdugos. No me hizo caso. ¡Maldita! Mátelo. ¡Socorro! ¡Puede pasar, hijo de puta! ¡Leopoldo! ¡Sáquenme de acá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame tranquilo! ¡Amor, tesoro! ¡Déjame tesoro! Tesoro, mi amor, te amo. Leopoldo. Te amo, mírame. Leopoldo, jefe. ¿Y? ¿Pudiste averiguar algo? ¿Yo te fallé alguna vez, amor? ¿Qué sabes de mi papá? Dame un adelanto. Dale, dame un beso. No perdés el tiempo, vos, ¿eh? No, ¿para qué voy a perder? La vida es una sola, corazón. No, pues estamos acá en el barrio, por favor, no. ¿Te gustan los helados de frutilla? ¡Qué bueno! Pero no es de frutilla. Bueno, justamente por eso te pregunté, porque de limón. Gracias. Por nada. Qué bueno. Me parece que igual llegaba más rápido caminando que esperando la grúa. ¿Sabés que tenés razón? Llamé dos veces, y nada. Es que no están acostumbrados a venir para este lado. ¿A tu mundo? Ponele. ¿No me ves un poco más cerca de tu mundo ahora? Mira. Igual no te creas que en mi mundo estamos todo el día tomando helado palito, ¿no? Esperando grúas. Mirá vos, ¿y qué hacen? Otras cosas. Bueno, lo importante es que, a pesar de las diferencias que decís vos que tenemos,
Yo la estoy pasando muy bien. ¿Está mal que lo diga? No, no está mal. Bien, punto para Andrés. Punto para Andrés. Tengo que reconocer que me equivoqué con vos. ¿Para bien o para mal? No sé. Pensaba que eras un poco más... Turro. Lo dijiste vos. Pero vos lo pensaste. Yo lo pensé. Es cierto. Lo importante es que me di cuenta de que sos buen tipo. Hoy me dijo Gaby que lo frenaste a Valencia cuando lo estaba por despedir a Moreno. Bueno, en realidad era la palabra de uno contra la del otro. Me pareció bien darle la posibilidad a una persona. Pero no hablemos de mí. Hablemos de vos. No. No tengo nada para decir de mí. Yo sí. Estoy muy contento que haya gente como vos en la empresa. Estoy feliz de haberte conocido, Ana. Esto es una locura. Esto vamos barranca abajo. Esto va a terminar mal. No estamos haciendo nada. ¡Ah! No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Pero vos te escuchás. ¿Qué pasa? ¡Pucha! No estamos haciendo nada. Estamos escondidos en un cementerio esperando que cierre para... Apaga el teléfono, Cristian. Bueno, no lo encuentro. Apaga el teléfono. Ya está. ¿Por qué tengo que pasar por esta situación preinfarto sin encontrar el castigo divino que nos espera? ¿Qué castigo divino? ¿Qué sos religioso? ¿Qué te pasa? Sí, cuando estoy cagado en las patas soy religioso. Es lo mismo. Pará, pará, pará. No te di pena. No me tenés lástima, nada. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Cerrado. Sí. Sí, no, tengo a mi mamita descansando acá y es mi único día libre y no sé cuándo voy a volver. Lamentablemente está cerrado. Imposible. Sí. Imposible. Vení, imbécil, vení. No seas obsecuente con la patronal. Vení. Dale, abrime, dale. Vení, dale. Te lo pido por última vez. No lo hagas. Que Lucas sospecha que podría ser hijo de Leopoldo Díaz Pujol. Sería increíble. No, terminala con eso, olvídate de una vez. Al cementerio no volvemos, ¿escuchás? No volvemos, no cuentes conmigo para preparar una tumba. Y menos por segunda vez. Está bien, no te pongas así. ¿Y cómo crees que bueno, me ponga? Ya está, listo. Aparte, Lisandro me está siguiendo. Capaz que hay alguien en casa ahora. O sea, no pasa nada. No me digas eso. Bueno, no sé. Hay que pensar en otra cosa. Pues sí que este tipo sabe que el hermano le hizo algo al bebé o qué sé yo. Ex comisario, ¿no es? Si es así, Lucas sería uno de los herederos de toda esa fortuna.
habla a la nada, cree que alguien lo persigue, que lo quieren atacar. Patrón, ¿qué pasa, patrón? ¡Patrón, soy Jesús! Voy a matar. ¡Patrón, soy Jesús! ¡Que te voy a matar! ¡Soltame! ¡Jesús! ¿Debe ocupar eso de la empresa entonces? Nosotros. Quiero decir, estamos del mismo lado. Queremos lo mejor para tu papá. Tu poder de seducción. Vas a lograr lo que quieras. No lo que hiciste conmigo. Pero acá no. Acá sí. Acá no. Acá sí. Acá. Que muy pronto va a ser todo nuestro. Ay, déjala tranquila. Déjala tranquila. Mátela porque te arranco la cabeza. Por favor, pará. ¿Cómo te equivocaste, pendejo, eh? No. Yo no quiero ser un problema en tu vida. Yo te agradezco mucho, pero no puedes ser la solución a todos mis problemas. Así que además de borracha sos una reventada, vos. Para, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Cálmate. Papá se fue de casa porque esta le metía los cuernos. ¿Qué le pasó? Aparenta un coma alcohólico que llevarlo a la guardia. Ma. Bruno sospecha que las pastillas que le di a Leopoldo no son de Riboplax. ¿Sospechando nada más? No, ojalá fuera eso. Se las acaba de dar a Pizani para que las haga analizar. Se acaba de ir de casa. No te preocupes, Rebeca. Yo me encargo de Pizani. ¿Vos sabías qué pasa si el perro del cazador no sirve más? ¡Ah! No lo quiero ver nunca más. ¿Lucas? ¿Qué haces acá? Estoy acá por algo laboral, ¿vos? Con un sobre en la mano. ¿Por algo laboral también? Perdóname, pero no creo que te tenga que dar explicaciones. Te tengo que felicitar antes. ¿Por? Porque donde pones el ojo, pones la bala, muy bien. Ahora, si el ADN da negativo, ¿qué hago? ¡No! ¡Germán, no! ¡No! Amor, ¿estás despierto? Dame la llave.